Esta trama rusa empezó en el año 2014 en unas tres compañías que se montaron en San Petersburgo, y la idea era que a través de las redes sociales principalmente se perjudicaba la campaña de Hillary Clinton, se decía mentiras con respecto a la campaña de ella y por supuesto terminaba favoreciendo a Donald Trump. Pero aquí la pregunta es, si el señor Manafort, que fue gerente de la campaña de Trump, llegara a un acuerdo de colaboración con la justicia, que no lo tiene de momento, ¿se le podría complicar la vida al presidente, que entre otras cosas no ha mostrado su declaración de renta? Yo creo que sí, que es evidente. Primero, eso es lo que persigue Mueller, intentando hacer presión, acumulando cargos para luego poder negociar, como hizo con Flynn, una confesión completa. En el entorno de Trump está surgiendo no solamente la alerta por una supuesta colaboración con el Kremlin para atacar durante la campaña, intoxicar sobre Hillary Clinton, sino se está viendo algo que quizá incluso sea peor, que es la corrupción financiera. Es decir, nos hemos enterado que el jefe de campaña, el señor Manafort, aparte de dirigir la operativa electoral de unas elecciones a presidente de Estados Unidos de América, que ya es importante, era un sinvergüenza, que defraudaba a Hacienda, que falsificaba datos para conseguir créditos, que tenía una operativa que transgredía la ley porque servía a intereses extranjeros, ucranios además, donde además hay un juego de intereses también bastante oscuros, para operar y lucrarse. Evidentemente, alguien como Manafort debe saber qué está pasando en el entorno próximo de Trump en la parte financiera, que posiblemente sea la más débil. Trump es un empresario con más de 500 compañías a su cargo, que él mismo lo ha explicado en sus libros, juega al gato y al ratón con las leyes fiscales. No ha hecho, como tú muy bien has dicho, no ha hecho pública su declaración de Hacienda. Una investigación bien llevada sobre sus cuentas en los últimos 10, 15, 20 años, es casi seguro que va a dar a luz con algo, y que eso puede ser realmente el principio del fin para Donald Trump. Y Manafort estaba en esa sopa prebiótica de la corrupción que estamos viendo. Claro que puede iluminar y claro que puede ser un enorme peligro para Trump y su entorno, porque igual no es Trump, pero es Kushner o es uno de los hijos de Trump. Y eso ya valdría al fiscal para atacar directamente al presidente de los Estados Unidos de América.